8 años, pero un cocodrilo sigue siendo bastante joven. Ellos llegan a vivir casi hasta los 100 años. 100 es también la cantidad de colmillos que pueden tener en su boca. Estos colmillos se les caen constantemente cada que se alimentan, pero no hay problema. Al poco tiempo los van a recuperar. Aquí ellos nada más se les alimenta con pollo y pescado para que puedan tener las proteínas suficientes para su dieta. Y nosotros ya nos vamos a relajar, salimos del terreno peligroso y ahora vamos a entrar con los más altos. ¿Saben cómo se llaman? Son las jirafas. Y en su agilidad, en el idioma de los Masai, se dice tuiga. Ellas son jirafas reticuladas porque fíjense en sus manchas, parece como que traen una red encima. Cada patrón que tienen es diferente entre una y otra. Gracias a eso, entre ellas y también nosotros las podemos distinguir. Por acá del lado izquierdo tenemos del frente hacia atrás a Emilia, Milagros, Bakir y Makemba. Acá en la parte del frente está Rafaela. Con ella hay que tener mucho cuidado porque es bastante traviesa. Miren, ya viene a robarnos los parabrisas. Ellas cuando caminan, miren que avanzan con la misma pata. Van dos izquierdas, dos derechas. Se mueven de esta manera para no tropezarse, ya que si se cayeran tardarían mucho en levantarse y eso las convertiría en presa fácil para los depredadores. Acá nos viene siguiendo todavía, ¿eh? Ellas al día comen 25 kilos de plantas y toman 40 litros de agua. Ya de adultas llegan a pesar 2 toneladas. Solamente sus cuellos pueden medir 2 metros de longitud. Tienen en sus cuellos 7 vértebras al igual que nosotros, solo que cada una de ellas mide de 25 a 28 centímetros. Hoy alcanzaron a ver su lengua, es morada porque tiene un exceso de melanina. La melanina también está presente en nuestro cuerpo, nada más que en nuestro pelo y nuestra piel. Es que Rafaela les pone el ejemplo. Rafaela es la única que vemos que se acerca aquí al camión porque ella sí estaba antes de la pandemia cuando se les alimentaba aquí, entonces está acostumbrada a acercarse. Todas las demás, bueno, a excepción de Milagros, Milagros nunca se acercó. Ella es la más viejita, tiene 22 años. Rafaela tiene 20 y las más pequeñas son Emilia y Makemba. Tienen 2 y 3 años, viven hasta los 20.